Bueno, y van directo. Inmediatamente la luna, viéndose dominante. Ahí erran, creando una situación de Edgeguard, pero parece que la luna aprovecha para... ¡Oh, qué buen tech! Pero de todos... Muy buen tech, pero de todos modos la luna logra completar el stock. ¡Oh, y ahí, John Dial! La luna recuperándose con counter. Y Erran logra concretar el primer stock de la luna. Se agarra un poco ahí del borde, ahí, haciendo tiempo. La luna queriendo crear una situación ahí de Edgeguard. Y ya lo tiene afuera. Un Edgeguard muy simple, pero efectivo, efectivo y directo. Erran con el grab, air, forward. Uy, cuélgate, cuélgate, güey. Cuélgate. No, 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 no. La luna con la conversión en el borde, ahí, muy triste. Ahí no sé qué quiso hacer la luna, este. Y se refrescó muy tarde el borde para Ran y el primer juego se va para la luna. Bueno, segundo match, vamos a ir a Yoshi's Stories. La luna empieza impresionantemente queriendo crear una situación de Edgeguard. Regresa del borde con Nair, ahí crea otra vez y un tipper muy bueno. Ahí le falló el DI a Erran. Uy, es el tipper que logra atravesar la plataforma para alcanzar a Erran. Haciendo mucho, mucho daño. Y tirando ahí el B neutral. Con mucho estilo, ¿no? Es interesante ver el manejo del matchup de Dito. A diferencia de Erran. Erran es una persona que creo que tiene el Dito de Mart. Se podría decir calado en términos aquí en México. Pero, oh, brother, aquí no es solo México, ya de por medio. No, aquí no, tenemos a un vato fuera del espacio. Orbitando la luna. Y se avienta el mar blanco. Aquí Erran con una situación. Va para abajo, He goes deep, man. ¡Uy! Lo logra volar con el Lob Smash. ¿Será esto posible? ¿Será el Forstock? No, era para abajo. Uy. Era para abajo, Rey. Tipper, güey. Ok, ok. Espera el counter y nada más se pega un forward dude y le quita de stock. Se va limpio, Sebas. No va a haber ningún forstock este día de hoy. Tal vez un JB, pero yo no sé qué es que decir porque ahí está el Sword Dance. Y ese, ok, se puede volver. No fue Tipper. Ok. Pero la luna ya muy seguro de lo que necesitaba hacer. Ya... Ya bastante calado ese segundo match. Aquí vemos a Lash dándole un poco de coaching a Sebas, a Erran. A ver cómo resulta. Y vamos empezando este tercer match en Dreamland. Ahora Dreamland, Sebas primero decidió ir a un escenario pequeño a ver qué tal. Y ahora va a un escenario grande a ver qué tal. Claro, yo creo que para Erran esto es más como
como una sesión de aprendizaje, ¿no? Sí, se está absorbiendo información, ¿no? Ver qué puede hacer. Ahí con un buen grab. Y bastante parejos. La luna empieza cachándolo ahí con un Nair y empieza a trabajar los fairs. Uy, sí, buena sí, definitivamente secuencia de fairs. Tuvo el espacio excelente para poder clavar ese Dare, ¿no? El viejo King Combo, ¿no? Claro, el King Combo. Sephiroth. Y ahí va otra vez, pero nada más para que caiga al piso. Vamos a ver si concreta ahí la luna. Sí, el refresh del borde. Refrescando, aplicando el F5, vaya. Ok, tirando espadas ambos. Grab, ¿cómo escapar a la luna? Oh, buen uso, pero. Ahí le faltó un poco más. Ahí está, ahí se ve la diferencia. La exactitud. El cara de la luna. Se ven los cráteres a este cuerpo espacial. La experiencia. Por algo, ¿es top 20, 25 del mundo? Sí, claro. Sí. Y Sebas, teniendo un poco de problemas con este chico. Le dando un poco de apoyo, dice. Un poco. Mira, ten esta. Mira, ten. Motívate. Sí, o sea, Sebas se va a llevar eso al banco, homie. Pero será suficiente. Tenemos ahí un par de forwarders. Sea por abajo del mundo. Tiene que trabajar la paciencia. Sí. Oh, double dip. Y la luna. Y el 3-0 de Muna, no, Sebas. No es eso. Pero, Sebas sigue vivo en Losers, así sigue que. Sigue vivo en vamos Losers. Vamos a verlo por ahí. Mientras tanto, de Moon ganó su lugar para Winners Finals, donde jugará contra el ganador de Asa contra Lengüitas, Shax. Vamos a ver el Asa Rumback. Asa contra Lengüitas. Lo que no pasó en The Arena hace un año. Oh, boy. Lo que pasó en Catedral a inicios de año. Oh, boy. Y lo que veremos ahora aquí en Smash Factor Toluca. Me gusta, Asa contra Lengüitas. Uf, vaya, ¿qué les puedo decir? Vamos a empezar ahora en un momento, banda. En un momento volvemos.